Por favor, levante su manita hacia acá. Vamos a dar gracias por este trabajo. También esto es una cosecha. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Presentamos a ti, papito lindo, este trabajo, este gran esfuerzo de tus hijos, Padre. En esta hora, Dios mío, recíbelo tú, Señor. Cada líder que en ocasiones tiene que caminar, pagar su pasaje, tal vez atravesar media ciudad o toda la ciudad, cada anfitrión que arregla su casa los sábados, cada supervisor que se toma el tiempo para ir, cada familia que está apoyando, Señor, de ti viene, papito lindo, la recompensa. Este gran trabajo, Señor, que tus hijos están haciendo, lo dedicamos a ti, Señor, porque vamos a seguir viendo tu poder sobre nosotros, Señor. Dedicamos en tus manos el esfuerzo de todos tus siervos en esta mañana, Señor. Y también, papito, en este día te pedimos que tú nos hables, que tu Dios maravilloso seas con nosotros en esta hermosa mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Háblanos porque tu pueblo oye, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Salmos 37:7. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo leemos juntos? ¿Cómo dice? Guarda silencio ¿ante quién? Ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 37:7. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede sentarse en esta mañana. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué hermosa esta palabra que Dios nos está dando en este día. Yo quiero leerle en el Salmo, el mismo Salmo, pero en otra, una versión un poquito más coloquial. Dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. ¿Se dio cuenta? Dice: no te irrites ante el éxito de otros, coma. Luego dice: de los que maquinan planes malvados. Yo creo que una de las virtudes más grandes que un cristiano debe tener, un líder, un siervo, es aprender a guardar silencio. De hecho, cuando capacitamos a los líderes y a los pastores, les enseñamos que una característica del líder o del pastor es saber escuchar. Porque dice Proverbios que el que profiere palabra antes de oír, el que te corta la plática, el que te empieza a hablar antes de que tú le puedas hablar a él, no es un buen líder, no es una persona de confiar, no es una persona paciente. Ahí se conoce quiénes son pacientes. El paciente sabe escuchar. El líder debe saber escuchar. El padre de familia debe saber escuchar a sus hijos. O sea, a ver, desahógate, que te diga lo que quiera tu hijo, que saque lo que hay en su corazón. Pues escrito está que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces deja que tu esposa hable, que se desahogue, que te diga todo lo que quiera, y tú quédate calladito. ¿Sí? Es importante que como hijos de Dios aprendamos a escuchar. Dile a tu vecino: aprende a escuchar. Y también dile: aprende a guardar silencio. Porque cuando nosotros escuchamos, necesariamente tenemos que guardar silencio. Porque habla uno, habla otro, entonces ¿quién escucha? Entonces el que sabe escuchar también sabe guardar silencio. Y esto demuestra la paciencia que hay en las personas. De hecho, es una característica de la profecía de Isaías, cuando habló acerca del Mesías, acerca de Cristo. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Mire, Isaías habla esta característica con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Jesús como cordero fue llevado al matadero. El corderito es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no fue altanero. Dice que su voz no se iba a escuchar en las plazas, no se iba a oír que estaba. Jesús jamás predicó gritando. Yo no sé por qué algunos necesitan gritar para creer que eso es la unción. De veras, unos gritan como si fueran becerros que los están degollando. ¿Sí? Piensan que en el grito está la unción y no es así. Repita conmigo: un vaso lleno. Otra vez, un vaso lleno hace menos ruido que un vaso vacío. Entonces muchos confunden, piensan que la prédica hay que gritar. No, a Jesús es otra profecía, dice: no se escuchará sus gritos en las plazas. Jesús es todo amor. Daba ganas de escuchar al maestro. No en vano miles seguían a Jesús. Y a pesar que no habían micrófonos ni nada por el estilo, la gente escuchaba a Jesús. En el sermón del monte había miles. Cuando se compartió los panes y los peces, se alimentaron a miles. Y usted dirá: ¿y cómo era escuchado Jesús? ¿Tenía que gritar? No, Jesús es sabio. Yo creo que él se ponía en una partecita alta, el viento venía de espaldas hacia él, hacia la gente. Y dice la Biblia que el viento también son portadores de la palabra de Dios, son siervos de Dios. Entonces él fue llevado como cordero al matadero. Mire la diferencia que hay, y eso tal vez lo sepan los que hacen barbacoa, entre un corderito, una ovejita, y un chivo, un cabrito. Resulta que dicen los que matan estos animalitos para hacer barbacoa, que el chivo, el cabrito, cuando mira que el que lo va a matar ya está afilando el cuchillo, ya empieza a llorar. Y dicen que hasta las lágrimas, ya sienten la muerte y se le escurren las lágrimas porque dicen: me van a matar. Y aquel afile y afile delante de él el cuchillo, ya sabe lo que le espera. En cambio la ovejita no, la ovejita puede estar viendo, sabe que ese cuchillo va a atravesar su corazón. Pero por eso dice que es tipo de Cristo, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Lo acusaban, amén. Pagaron testigos falsos. Claro que sí lo acusaron. Y usted sabe que los acusadores no solamente hablan lo que es cierto, sino que todavía le agregan más. ¿Verdad que sí? Cuando usted lo acusan, no solamente dicen lo que probablemente pasó o dijo, sino que todavía le agregan. Uno llegó y dijo: este burlador dijo que el templo que llevó 46 años construirlo, él lo levantaría en 3 días. ¿Lo dijo Jesús? Sí lo dijo. Pero él no hablaba del templo físico, sino que hablaba de su cuerpo para resucitar al tercer día. Aunque, entre paréntesis le voy a decir, también podía levantar ese templo de 46 años en menos de 3 días, porque para Dios no hay nada imposible. Él es Dios, amén. Entonces le acusaban y decían: y blasfemó contra el templo, y blasfemó contra no sé quién. Por eso, hermanos, hoy hemos venido a aprender de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le digo aprenda de mí, aprenda de Cristo. Por eso cuando se levanten contra usted, lo mejor que podemos hacer, hermanos, es guardar silencio ante Jehová, porque Él hará, espera en Él. No te defiendas tú, porque si tú te defiendes, entonces Él no hará nada. Pero si tú se lo dejas todo a Él, dice el Señor: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Por eso vale la pena guardar silencio ante Jehová. ¿Qué vamos a hacer? Creo que en esto sí tengo autoridad para enseñarles. La vez pasada escuchaba a un pastor de otro país, pastor de verdad muy buena palabra, y él decía que como sus prédicas están en las redes sociales, fotos de él, su Facebook, etcétera. Dice: no, yo cada vez que checo ahí hay gente que está endemoniada, me insulta, me dice tantas cosas. Y él decía una gran verdad que yo comparto y lo he dicho. Pues si no quiere uno ser vituperado, pues mejor que no se meta uno
en este asunto, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay gente que con cualquier cosa se desmorona. Tenemos que aprender, hermanos, a guardar silencio. Uno no busca la fama, uno no busca el dinero, no busca nada de que esté fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, eso viene por añadidura. Hay gente, hay enemigos que te van a hacer más larga tu historia. Hay enemigos que te van a hacer más famoso. Y aunque usted no quiera, usted se vuelve famoso. Y cuando usted se vuelve famoso, se vuelve una figura pública. Y cuando usted se vuelve una figura pública, prepárese, porque todo el mundo va a hablar bien de usted, y bueno, unos van a hablar bien y otros van a hablar mal. Lo que se tiene que hacer es buscar gente y preparar gente que esté puesta, en este caso, su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nadie va a envidiar a un T-por-8. ¿Sí sabe qué es un T-por-8? Un alcohólico de esos que ya se quedan tirados en la calle. Nadie va a envidiar a una prostituta, nadie va a envidiar a un indigente. ¿Quién es un indigente? Una persona que anda en las calles mendigando. Nadie va a envidiar ni va a atacar a una persona que está fracasada. ¿Sí me explico? Se atacan a las personas que de alguna manera tienen éxito, que de alguna manera van bien. ¿Sí me explico? Por eso Cervantes Saavedra dijo en su libro de Don Quijote de la Mancha: si los perros ladran es porque vamos avanzando. Y otro por ahí dijo: los leones no se detienen a ver qué perro le ladra para tirarle piedra. No, eso nos estresaría, nos llevaría mucho tiempo. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él, porque el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por eso también de paso les digo: no, cuando hablen de usted bien, de gloria a Dios, diga gloria al Señor. Y cuando hablen mal, también diga gloria al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque si se va a deprimir por eso, mejor no se meta de cristiano. Porque todos los cristianos, de alguna manera, nunca les vamos a caer bien a la gente. Dijera el proverbio mundano: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, de alguna manera, recuerden que el mismo infierno se ha levantado contra nosotros. Y si a eso le agregamos que también la regamos, pues con mucho más razón. Y con mucho más razón hay que guardar silencio. ¿Sí? Porque usted no puede estarle explicando a toda la gente. Jesús, cuando le dijeron: mira, este hombre blasfemó, dijo que derriben el templo y en 3 días lo levanta. No, él no dijo: no, miren, lo que yo dije nada más fue esto y esto. No, absolutamente. El Señor se quedó callado, se quedó en silencio. Herodes, Pilato se maravillaban de él y le decían: no te defiendes. Y él se quedaba callado. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él dijo: lo puedes apostar, puedes estar seguro que sí soy el rey. Pero él ni siquiera en un momento dado se defendió, siendo puro, santo y sin mancha. ¿Cuánto más nosotros? Los hijos de Dios no somos peleoneros, no somos gritones, no somos de que el que me la hace me la paga y de que voy y reclamo y ahorita van a ver, les echo una bomba, aunque sea yucateca. No, nada de eso, ¿verdad? Porque papá nuestro Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago, ha dicho el Señor. Porque finalmente el que conoce las cosas es Dios. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¿Recuerdan que el miércoles hablábamos de por qué Asaf casi se desliza? ¿Por qué el salmista Asaf casi se va fuera de los caminos de Dios viendo la prosperidad de los impíos? Se apresuró. Le comentaba anoche a los chavos en el ayuno, en el aposento. En estos días una palabra que Dios me dio, dice el salmista: en mi apresuramiento dije todo hombre es mentiroso. Porque los seres humanos, hermanos, tendemos a apresurarnos, tendemos a que las cosas se resuelvan ya, a la voz de ya, y quiero una respuesta ya, y si no aquí tronó todo. Y no es así. Ante Dios debemos de guardar silencio. Diga conmigo: silencio. Ahora, ¿sabe por qué? ¿Por qué nos está diciendo el salmista que guardemos silencio? Porque también Dios guarda silencio. A este mensaje le puse los silencios de Dios. El Salmo 145:18 declara: cercano está Jehová a todos los que le invocan,
a todos los que le invocan de veras. Dios puede actuar en un momento rápido, pero hay muchas cosas en las cuales Dios ya te escuchó, ya te oyó, ya escuchó tu clamor. Sin embargo, Él guarda silencio. Y son los tiempos cuando nosotros los cristianos tendemos a desesperarnos y a decir: ¿por qué Dios ha guardado silencio? ¿Por qué Dios no ha hecho nada con respecto a lo que le estoy diciendo o le estoy pidiendo? Y esto yo se los enseño porque como cristianos tenemos que aprender a esperar en Dios. ¿Alguien puede decir amén? Con todo respeto a siervos que practican esto, yo no lo practico, no lo veo bien. Gente que dice: decreto y declaro. ¿Y quién sos tú para andar declarando y decretando? Si lo hicieras por lo menos dirigido por el Espíritu Santo, eso tendría efecto, porque muchas veces tiene efecto cuando es dirigido por el Espíritu Santo. Pero es una de decreto y declaro que ya se hizo tan común en las iglesias, casi casi parece ser que tú vienes y le das órdenes a Dios. Hasta en muchas radiodifusoras cristianas he escuchado que dice, piden oraciones: Señor, venimos atando, venimos decretando, venimos declarando. En otras palabras le están diciendo: Señor, te vengo ordenando que hagas esto y lo otro. Bueno, y uno dice: ¿y quién eres tú para ordenarle a Dios? No sé si alguien me está entendiendo. A ver, revienten los globos para que yo sepa que me están entendiendo. Los que trajeron globos, revienten los globos, gloria a Dios. Todos, para que al ratito no revienten ni uno. Como que estaban durmiendo, ¿verdad? Los agarré en curva. Y la iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, si usted viene diciéndole al Señor: Señor, vengo ante ti reprendiendo y decretando y declarando y ordenando, entonces Dios es tu chalano. ¿Qué onda? ¿Cómo se entiende eso? Si ahí dice la Biblia: guardad silencio ante Jehová. Nuestra oración tiene que ser suplicándole a Dios, pidiéndole misericordia, suplicándole, diciendo: Padre, si es tu voluntad. Jesús mismo dijo: Padre, si es tu voluntad, que yo no beba esta copa. Es la oración de Jesús. Pero que no sea, Señor, como yo quiero, sino como tú quieres. A veces confundimos. Estamos en un proceso y queremos reprender el proceso. No sé si me explico, hermanos. Miren, esta semana para mí fue difícil. Y les comento porque siempre me ven sonriendo y en victoria, y así voy a ser siempre. Sí, pero usted no sabe las luchas también que pasamos. Dijera el apóstol Pablo: ataques de falsos hermanos, a naufragios, fieras, bestias peludas, dijera Fox, víboras negras, todo. Y yo: Señor. Pero en mi angustia invoqué el nombre de Dios. Hasta un médico me declaró una enfermedad. Y yo tenía todos los síntomas de esa enfermedad. Se los dije, muchachos, ¿verdad? Que les iba a compartir que tengo siempre mensaje fresco. Y yo tenía los síntomas de esa enfermedad. Y aparte de los síntomas que yo tenía, todavía los ataques de varias partes. Yo no dije: Señor, vengo declarando y decretando que yo no tengo esta enfermedad. No. Sino que yo dije: Señor, gracias, porque yo sé que estoy en un proceso. Yo sé que algo estás tratando conmigo, porque tu palabra yo la he adquirido. En el Salmo 101 dice: quiero triunfar en el camino de la perfección. Yo sí quiero llegar a ser perfecto. Y aunque no lo voy a lograr en esta vida, sé que me estoy esforzando. Y los bombardeo, pum, 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 pum. Contra la salud, contra todo. Y le digo a los Timoteos y a mi hijo: vamos, últimamente le digo, vamos a que me hagan un análisis, un estudio, y de una vez. Pero yo iba dispuesto. Yo dije: si yo tengo esa enfermedad, gloria a Dios, ¿cuál es el problema? Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Alguien me está escuchando? Porque no por ser cristiano no te vas a enfermar. Te vas a enfermar para que Dios pruebe cuánto le amas. Y vas a guardar silencio y vas a decir: papito lindo, gracias. Porque aunque todavía no me has explicado de qué se trata el asunto, yo te doy gracias. Y guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Por eso les digo que algunos no saben en lo que están
orando, vengo reprendiendo y decretando y declarando. ¿Quién sos vos para hacer eso, pues? ¿Eres Dios o eres más grande que Dios? Yo propuse en mi corazón, si yo tengo esa enfermedad, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Qué puedo hacer? Tal vez es un aguijón para que, a veces soy medio cardíaco también, ¿verdad? Dije, tal vez para que Dios me dome, ¿cuál es el problema? Y si no lo tengo, gloria a Dios. Y ya mandé a alguien, digo, vayan por los resultados. Que no están, que hasta mañana, que no sé qué. Dije yo, eso prolonga la agonía. Sin embargo, guarda silencio ante Jehová. Y ayer todavía, ayer sábado, me dijeron, ahí está en tu escritorio el resultado. Dijo, tráiganmelo para acá, a mi recámara. Total, dijo, si es algo malo, aquí de una vez expiro. Y lo veo. Y decía ahí, estudio negativo. Aleluyita, dije yo, no, ya sabía que papá no me iba a fallar. Aleluya. Ya sabía que. Pero ¿por qué voy a pelear, hermanos? Yo siempre he dicho, si ya me llegó la hora, ¿cuál es el problema? Ya voy a ver a Cristo. La broncota es para los que se quedan aquí y los que van a sacar adelante el ministerio. Esto es re fuerte. ¿Qué paquetazo les va a quedar? Oro que Dios les ayude, porque entre todos vamos a sacar adelante el ministerio. Esto es re fuerte. Con o sin Dimas Bravo, esto no se acaba. Amén. Entonces mi corazón estaba dispuesto y obviamente clamé al Señor y dije, Señor, hágase tu voluntad. ¿A quién le va a gustar los dolores? Y sabe que esta mañana me siento como nuevo. Aleluya. Para decepción de muchos, aquí en esta cámara, para decepción de muchos, hay pastor para rato todavía. Gloria. Porque es mejor guardar silencio. Es mejor esperar en Dios, espera en Él. No te alteres cuando te venga una enfermedad o algo. Diga, y como aquellos pecadores están sanotes y gordotes. Y dice el Salmo 73, se chispan los ojos de gordura, son marihuanotes y felices. No te alteres con motivo de que prosperan y por el hombre que hace maldades. Guarda silencio, porque cuando tú guardas silencio es porque papá Dios también está guardando silencio. Y cuando papá Dios guarda silencio es por algo. Y los silencios de Dios no significa que Él no esté haciendo nada. El último profeta del Antiguo Testamento que conocemos en la Biblia es Malaquías. Y Malaquías, si usted lo busca, está el libro de Malaquías y luego empieza el libro de Mateo, que ya es el Nuevo Testamento, que son los evangelios. Malaquías, de parte de Dios, dice: he aquí les envío el profeta Elías. Al año siguiente no se cumplió. 10 años después tampoco se cumplió. 100 años después tampoco. Tuvieron que pasar 400 años para que aquel Elías viniera. Y ese Elías era Juan el Bautista. Ese Elías era Juan que venía abriéndole el paso a Jesús, el espíritu de Elías. Pasaron 400 años. Los teólogos le llaman los 400 años intertestamentarios, es decir, los 400 años que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Le llaman los 400 años de silencio. Le llaman los 400 años en los cuales Dios no habló a través de profetas, aunque tenían la ley. Y uno dice, ay, 400 años Dios no habló. ¿Y qué hizo el Señor esos 400 años? Aunque Él no habló, Él seguía trabajando. Porque Jesús dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Entonces cuando usted clame a Dios y parece ser que Dios guarda silencio, no se me desespere. Nada de que me tiro al mundo, me voy a la cantina. No se desespere. Guarda silencio delante de Él, porque aún en su silencio Dios está trabajando.
En esos 400 años, Dios permitió el cambio de muchas cosas en Israel para preparar el escenario ideal para que Cristo apareciera en esta tierra por primera vez. En esos 400 años, Él permitió que el Imperio Romano tomara posesión de Israel. En esos 400 años alguien vino, yo no sé si fue un viejito sabio quien, y sembró una semilla de sicómoro para que cuando Jesús viniera esa semilla fuera un árbol bien grande y Zaqueo se pudiera subir y pudiera conocer a Jesús. Y el pueblo de Dios dice: ¡ah! Todo eso sí, cada detalle que Dios hace mientras Él guarda silencio, Él está esperando a ver qué reacción usted tiene. Me llama mucho la atención un cuento, creo que es hindú. Dicen que cuando un muchacho llega a cumplir unos 15 años de edad, como lo que lo preparan, que para que ya sea un hombre y el asunto, ¿no? Pero la prueba grande que pasa a este muchacho es que el papá lo tiene que llevar a la selva. En la selva, sin protección, y le tiene que tapar la cara y lo tiene que dejar ahí toda la noche, expuesto a tigres, a leones. No sé si hay por allá changos macacos, esos rugen bien feo como si fueran leones también. Serpientes venenosas. Es decir, el papá debe de dejar ahí al hijo toda la noche. Si el hijo no llora, no se queja, no sale corriendo, al día siguiente al amanecer es considerado todo un hombre ante la sociedad, ante esa tribu. Entonces el hijo es llevado por el padre tipo las 6, 7 de la tarde. Lo deja en medio de la selva, le pone la capucha negra, lo amarra y lo deja. El hijo todo el día obviamente está, perdón, toda la noche está despierto, escucha pasos, escucha que por ahí entre las hojas escurre una culebra, puede venir un león y despedazarlo en segundos. Tipo las 5 de la madrugada, cuando ya empieza a salir el sol, entonces viene el padre y le quita aquella capucha negra al hijo. Y el hijo se da cuenta que durante toda la noche su papá estuvo ahí, nunca se movió de ese lugar. Su padre guardó silencio, su padre no dijo nada, pero yo estoy seguro que tenían semejante machete en la mano, como diciendo: cualquier fiera que se acerque a mi hijo, yo sí le doy. Pero este hijo tuvo que pasar esa prueba. Papá se fue, nunca se fue, le tapó los ojos, pero toda la noche estuvo cerca de él. Yo dije: wow, qué tremenda iniciación. Yo creo que lo mismo pasa con nosotros. En ocasiones Dios nos permite algunas pruebas, algunas situaciones difíciles en las cuales como seres humanos pensamos: papá ya me dejó, Dios ya no está conmigo, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, y acá y allá. Y de pronto te das cuenta que papá Dios nunca te dejó solo, que durante todo tu problema, tu proceso, Él estuvo al lado tuyo. Porque Dios es soberano, no se va a hacer la voluntad de Satanás. Por eso declaró el salmista: mas Jehová mi Dios está conmigo como poderoso gigante. Él nos está guardando, aunque muchas veces Él guarda silencio. Él pareciera ser que te deja ahí a ver cuál es tu reacción, pero Él no se va. Así que no le ande creyendo al diablo cuando te dice que estás solo y que esto y que lo otro. No le creas a Satanás, repréndelo. Créele a Jesús, que ha dicho: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Espera en Jehová, esfuerces a tu corazón. Aleluya. Entonces, durante esos 4 siglos que aparentemente Dios guarda silencio, Él sigue trabajando. Jesús estaba predicando en un lugar
Pero cerca de ahí, a unos cuantos kilómetros, había un pueblo llamado Betania. Y de allá alguien vino y le dijo: Maestro, Lázaro, el que amas, está muy enfermo. Lázaro era cuidado por sus hermanas, esta familia eran grandes amigos de Jesús, porque Jesús quedaba a dormir ahí, descansaba con esa familia. Y cuando le dicen: Lázaro está muy grave, Jesús parece ser que no hace caso. El mensajero regresa. Allá en Betania hay un cuadro diferente. Allá en Betania hay lloro, hay tristeza. Le mandaron a decir a Jesús cuál es el problema y Jesús no aparece. Pero acá de este lado, Jesús le dice a los suyos: esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Unos días después le vienen a dar otra noticia peor a Jesús y le dicen: Lázaro ha muerto. Y allá hay un cuadro peor que el de antes, porque ahora no solamente están tristes porque Lázaro estaba enfermo, sino que están deshechos porque Lázaro había muerto. Y miran hacia el horizonte, miran ahí en el caminito donde Jesús acostumbraba a aparecer, y Jesús ni sus polvos, decimos en Chiapas. Entonces le preguntan a los apóstoles, medio chismosos, ¿verdad? Dijeron: ¿Qué señor, qué te vino a decir ese? Que Lázaro, dice, escuche cómo dice Jesús: me vinieron a decir que Lázaro duerme. Y dice uno: ah, si duerme es buena señal, quiere decir que se va a recuperar. No, dice, Lázaro ha muerto. Porque para Dios, el morir de sus hijos realmente no es morir, es un sueño. Que para él no hay nada imposible. Se da cuenta, aquí Jesús estaba dialogando el plan que tenía para Lázaro, pero allá en la escena del terror estaban desconsolados, estaban tristes. Dice: ¿y ahí dónde está tu amigo? Parece que el amigo guardó silencio, parece ser que el amigo, pues no le importó Lázaro. Quién sabe si no, cuando esto sucede, hasta reprochamos. Tal vez María y Marta, hermanas de Lázaro, dirían: sí, para eso era bueno Jesús, cuando quería posadas y aquí quedaba, pero ahora que tenemos el problema, ni vino. Ya se murió Lázaro. Eso sí, cuando venía y le pedíamos su pizza de pepperoni con champiñones, ahí sí, bien que se lo comía, pero ahora que lo invocamos, ni sus polvos. ¿Cómo se parece a las familias chiapanecas, verdad? ¿Y dónde está el pastor? ¿Y dónde está el líder? ¿Y dónde está el apóstol? ¿Y dónde está Dios? Y qué fácil es reclamarle a Dios, porque Dios ha guardado silencio. Por favor, y le pido al Espíritu Santo esta mañana que esta palabra que le voy a decir le quede. Por favor, entienda que cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando algo más grande y maravilloso. ¿Me está escuchando? Tuvieron que pasar 400 años para que se presentara en el escenario el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Yo no sé si las Marías, yo pienso que sí, porque las mujeres son bien tremendas. Bueno, no todas, ¿verdad? Sí, de vicio, le invitábamos su yumbo cuando venía, harto hielo, y ahora ni está. En las buenas sí estaba, pero en las malas no estaba. Dios no es de esos. ¿Me están oyendo? Dios no es de esos, de que está contigo en las buenas y en las malas, no. En las malas es cuando más cerca de ti está. Y cuando Jesús llegó, yo pienso que las María y Marta como que sí echaron polilla, hermanos. Porque cuando vieron a Jesús, ¿se acuerda qué fue lo primero que le dijo? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con eso se lo dijeron todo. ¿Verdad que así lo dice la Biblia? ¿Verdad que hay gente que te dice cosas pero malintencionadas? Desde que te dice, ya sabe uno la intención que lleva. Sí, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta, ¿cuántas Martas habrán en esta mañana? Marta, echadora de polilla. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho, Marta, que si crees
verás la gloria de Dios, como diciéndole: a propósito no vine para que vean lo mejor todavía. Porque ¿qué era más grande, sanarlo de una enfermedad o resucitarlo de 4 días de muerto? Lo segundo. Y Marta, eso sí, estaba bien discipulada, llevó el discipulado básico, tenía su reunión familiar y todo. Pero hay gente que cuando está en el problema no se acuerda nada de lo que aprendió. Eso es lo más triste, ¿verdad? Llevó su discipulado, fue a su encuentro, fue al lanzamiento, fue a la escuela de líderes, fue a su ministerio quíntuple, fue a todo lo habido y por haber. Y a la hora de la prueba, dicen, mire, hasta me recuerda de una doctora en medicina. Le dio una fiebre y una gripe terrible. Literalmente así estaba, pobre hermana. Una doctora dice: ay, ¿qué tomo? Y es médico. Suele pasar, ¿verdad? Ay, ¿qué será que tomo? Y es médico, pues ella debería de saber. Así le pasa a algunos, ¿verdad? Sabe, bastante. A mí me da risa cuando algunos ya quieren ser doctores en teología y todo eso. Digo, qué bueno, pero quiero ver resultados. ¿Para qué queremos tanta información si no lo estamos poniendo en práctica? Marta estaba bien discipulada. Dice: sí, Señor, en la resurrección Lázaro va a resucitar. No, Marta, no, va a resucitar ahora. Quiten la piedra. Imagínense toda la gente ahí tapándose la nariz, ya pesta. Con todo respeto, dicen que el cadáver humano apesta más que el perro muerto. Y yo sí lo creo. Por eso nos tienen que enterrar. En cambio, los perritos, nada más un poco de cal, dicen, y ahí queda. Ya apestaba. Toda la gente fisgona, la gente que se burlaba. Yo me imagino que hasta los de derechos humanos, la prensa, protección civil, llegaron: este hombre está loco, ¿cómo es posible? Es una agresión psicológica contra las pobres mujeres. Pobrecita, les hacen creer, les lavan el cerebro en ese lugar, les roban su paga. Paren de los chuchitos chihuahueños, cómo ladran, pero no hacen nada. Y hasta Marta dice: Señor, ya hiede, ¿no sientes el tufo? Te apesta Lázaro. Tiene 4 días de muerto. Y Jesús: ay, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es más grande? Que Él hubiera llegado en tu tiempo y sanar a Lázaro, que venir en el tiempo de Él y resucitarlo de 4 días de muerto. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto de 4 días salió y fue resucitado Lázaro. Y la gloria de ese momento fue mucho mayor que si él hubiera llegado días atrás. Por eso, cuando Dios guarde silencio, espera en Él. El salmista dijo: espera en Jehová, porque aún he de alabarle y aún he de glorificarle. Lo que los médicos digan, lo que la gente diga, pasa, no sea tercero o cuarto término. Para nosotros lo más importante es lo que diga Dios. Jesús ha demostrado ser la resurrección y la vida. Esa tumba de Lázaro, imagínense, era una tumba familiar, que eran cuevas en aquel tiempo. Ahí estaba su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su pencoabuelo, todos estaban ahí. Por eso Jesús dijo: Lázaro. Tuvo que especificar y decir: Lázaro, vine por ti. Porque si Jesús nada más hubiera dicho: ven fuera, se dejan venir todos los muertos que estaban ahí. Porque para Dios no hay nada imposible. Hace algunos meses me pasó algo que me dio en qué pensar. Fui a predicar en otro estado, en un congreso, no de la cobertura. Y yo no sé qué les han platicado de mí por allá. Es un estado aquí del norte. Y digo: ay, qué tremendo, hasta dónde ha llegado la fama. Y se me acerca al final una señora y me dice: pastor, hemos escuchado que a usted Dios lo usa. Y yo dije: amén, le digo, amén, depende. Yo ahí medio incrédulo también, ¿verdad? Y me dice:
Se pone a llorar la señora ya grande y me dice: es que mi nieta falleció. ¿Qué edad tiene? De 11 años, me dijo. Wow. Si fuera por alguien de 99 ya no oro, ya déjenlo que descanse. Pero 11 años, entré en el espíritu, hermanos. ¿Dónde está? Dije yo. Eso quiero ver. Dice: estábamos en el mes de mayo. Digo: ¿cuándo murió? Me dice: en enero. Ay, 5 meses después me están diciendo que la niña murió. ¿Qué hacer en esos casos, hermano? Si tiene 5 meses que la niña está en la tumba. Yo pensé que estaba ahí fresca, pues, para ir y levantarlo en el nombre de Jesús. Y de verdad, hermano, dije: con razón dijo el Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos las montañas. Porque yo considero que si somos capaces de levantar un muerto reciente en el nombre de Jesús, también se puede levantar a alguien de 5 meses de muerto. Y yo dije: Padre, ¿cuánto nos hace falta? Pero si tú estuvieras aquí, le dije a Jesús, tú vas y la sacas de esa tumba, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces yo me puse a orar con ella, porque de verdad yo dije: si Dios me dice, aunque me digan loco, yo voy y oro. ¿Qué tal y Dios lo hace? Pero el Señor tiene propósitos también. El Señor no se va a mover de acuerdo a tu capricho. El Señor sabe por qué algunos se los lleva de 11 años, otros de 20 años. Ayer nos dieron una noticia. Falleció una vecina de Tuxtla. No rebasaba los 45 años. Y el papá de mi esposa falleció hace como 10 días, de 92 años. Y ahí es donde uno dice, o se pregunta uno a sí mismo: ¿por qué algunos mueren jóvenes y otros llegan a los 100 años? Y en la mañana, en un grupo de pastores, nos pedían oración para una niña que tiene cáncer en el fémur. Es este huesote largo que tenemos de aquí hasta acá, cáncer en el fémur. La niña solamente tiene 11 años. Nosotros pudiéramos cuestionar a Dios, pudiéramos decirle: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ¿sabes qué? Dios no te va a responder nada. Pero en su tiempo, o es más, a veces hasta cuando estemos en el cielo, Dios te va a explicar por qué permitió las cosas. Y vamos a decir: ah, Señor, como dijo Asaf en el Salmo 73, era yo como una bestia que no entendía, hasta que entré en tu presencia, comprendí, Señor. No sé si alguien me esté siguiendo en la prédica. Es de esas veces que uno dice: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué murió la niña de 11 años? ¿Y por qué este viejito tiene 90 años y sigue fumando y sigue tomando? No te sirve para nada y ahí sigue. Llévatelo a él, Señor. Hasta ganas de decirle así, la verdad: Señor, mira este viejito, marihuano, mujeriego, tomador, y 90 años y está más potente que nosotros todavía. ¿Y por qué el hermano de 45 años que ayunaba, predicaba y hacía tanto por tu obra ya se fue? Pero ¿sabe qué dice el Señor? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Él un día, aunque no tiene por qué, no tiene la obligación de explicarnos, pero por ser sus hijos, un día nos va a explicar, hermanos, y nos va a traer respuesta. Muchas veces va a parecer que el silencio de Dios es cruel. ¿Sí se acuerdan que Juan el Bautista y Jesús eran primos en cuanto a la carne? En cuanto a la carne, 6 meses mayor Juan, aunque Juan reconoce, no, él es antes que yo porque él es el Dios Todopoderoso. Pero en cuanto a la carne, Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. ¿Alguien sabe cómo murió Juan el Bautista? El Elías de Dios,
el hombre usado tremendamente por Dios, el que partió en dos el asunto. ¿Sí saben cómo murió Juan? A ver, dígalo. Literalmente le dieron cuello. La Biblia lo dice, lo decapitaron. Estaba en la cárcel y Herodes dijo: sí, con el pesar de mi alma, porque este sí es profeta, pues ya ni modo. Y le trajeron en una charola la cabeza de Juan. Inmediatamente fueron mensajeros a Jesús y le dijeron: maestro, Juan ha sido decapitado. La pregunta que les hago esta mañana es: ¿qué hizo Jesús cuando escuchó esa noticia? No dijo: bueno, juntemos un mitin, ¿verdad?, y vayamos allá a reclamar y justicia, porque era mi primo, pues tan buen hombre que era, ya se lo escabecharon. No. Si usted lee bien los evangelios, dice que cuando a Jesús le vienen a dar la noticia de que Juan había muerto, había sido decapitado, dice que él nada más le dice: vamos hacia allá para que sigamos predicando el evangelio. Y dice que se aparta, es decir, en vez de acercarse a recoger el cuerpo de su primo y a dar las condolencias a sus tíos o parientes, no sé quién tendría Juan, dice que él se aparta más todavía. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no es almático, no es de lo que están ahí. Todo les duele, todo les ofende, todo les, dicen en Tuxtla, todo les puede. No. Con respecto al tema, él guardó silencio y se apartó y siguió cumpliendo su ministerio. Él mismo reconoció en una ocasión y dijo: ningún profeta nacido de mujer es más grande que Juan, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Él mismo reconoció la grandeza del profeta Juan el Bautista. Sin embargo, cuando él se entera de que Juan fue decapitado, él se va más lejos. Parece absurdo. Por eso le decía que en ocasiones va a parecer como que el silencio de Dios es muy cruel. Ay, Señor, tanto así. Pareciera ser que el Señor fuera desalmado. Pareciera ser que el Señor no le importara el asunto. Y muchos se preguntan: ¿y dónde está pues Dios cuando están los terremotos? ¿Dónde está Dios porque esos africanitos están muriendo de hambre? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y parece ser que Dios guardara silencio. Muchas veces vamos a encontrar la respuesta en una prédica, a veces en la Biblia, pero muchas veces no. Muchas veces Dios va a guardar silencio, porque Él tiene un propósito más grande para nosotros. En los tiempos del apóstol Pablo, el Espíritu le prohibió a Pablo predicar la palabra en Asia. Imagínense, el Espíritu mismo le dijo: en Asia no prediques. Pero hoy las iglesias más grandes del mundo están en Asia y en África. Qué tremendo. Porque en el tiempo de Dios todo es precioso. Y escuche, Dios no está en un molde para que usted lo meta en ese molde. Y es que a mí me funcionó así y así tiene que ser siempre. No. El reino de los cielos se mueve constantemente y tenemos nosotros que aprender a conocer el mover de Dios. Termino con esto. Cuando Elías Tisbita derrotó a los sacerdotes de Baal y de Asera, él se deprimió porque Jezabel le dijo: mañana te mato. Y él huyó porque sabía que una mujer, Jezabel, era más peligrosa que 850 profetas. Y él huyó y huyó y huyó y dejó por ahí a su criado y siguió huyendo hasta que se metió en una cueva. Y ahí estaba Elías. Parecía ser que Dios ya no habló después de ese gran milagro de hacer descender fuego del cielo. Pero en su tiempo vino la voz de Dios y le dijo: Elías, ¿qué haces ahí en esa cueva? Y Elías dice: Señor, me buscan para matarme, porque solamente yo he quedado fiel profeta.
y ahora quieren acabar conmigo. Mátame, pues no soy mejor que mis padres. Y Elías estaba hasta un cierto grado de amargura. Él ya no quería vivir, no quería saber nada. Y Dios lo hace salir de aquella cueva. Y cuando Elías está fuera de la cueva, dice la palabra de Dios que viene un viento tan terrible que partía los montes, pero Jehová no estaba en ese viento. Después dice que vino un terremoto terrible, pero Jehová no estaba esta vez en el terremoto. Después fuego abrasador. En ocasiones Dios está en el fuego como en la zarza, pero esta vez Dios no estaba en el fuego. Después que pasó todo esto, el estruendo, el escándalo, dice la Biblia que vino quietud y se oyó un silbo suave y apacible. Y dice la Biblia, y he aquí que Jehová estaba en ese silbo suave y apacible. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Dios no, usted le puede gritar a Dios y no es pecado, pero a veces Dios no va a estar en el grito. Podemos hacer aquí mucho escándalo y a veces Dios va a estar en el escándalo, pero a veces no. ¿Sí me explico? Y a veces, ¿y dónde está Dios entonces? Pues Dios está cerca de ti. Lo único que tienes que hacer es guardar silencio y esperar en él. En esta mañana quiero pedirles que estemos de pie, por favor. El salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová y Jehová me oyó. Se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Después puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos, puso en mí un cántico nuevo. Los silencios de Dios son para perfeccionarnos en la paciencia, y la prueba de nuestra fe produce paciencia, y el fin de esto es nuestra salvación, dice el apóstol Pedro. Hay cosas que yo estoy pidiendo a Dios desde hace 2 o 3 años y todavía no lo veo. Pero guardo silencio y le digo: papito, yo en ti confío. Si usted está igual que yo esperando algo de Dios, venga enfrente, por favor. Quiero orar juntamente con ustedes y poner en práctica esta palabra. Porque árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando se levanten contra ti, no te defiendas. Deja que Dios pelee por ti. Deja que el Señor haga. Pudiéramos cuestionar tanto al Señor, pero si tú reclamas a Dios y cuestionas, la respuesta se va a prolongar más todavía. Aprende a ya no cuestionar al Señor. Ya no lo sigas cuestionando. Guarda silencio delante de Él. Guarda silencio delante del Señor. Porque el tiempo está llegando. El tiempo está llegando. Pero guarda silencio y espera en Él. Porque en los silencios del Señor está la respuesta. Hay una alabanza que dice: más allá del silencio, más allá del silencio se escucha tu voz. A veces Dios está en el escándalo, claro que sí.
A veces Dios está en la danza. A veces Dios está en el que tú le grites. Pero en ocasiones, en un silbo suave y apacible, ahí está el Señor. Cuando mis angustiadores y mis enemigos se levantaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron porque no te pusieron delante de sí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Muchas veces Dios está en el silencio. En el nombre poderoso de Jesús, no te defiendas, deja que el Señor lo haga. Es la parte más difícil, pero es la más efectiva. Esperar en el Señor. Nosotros no le vamos a dar órdenes a Dios. Nosotros no le vamos a dar órdenes al Señor. Y el Señor ha dicho en su palabra: aunque la visión tardara en cumplirse, se cumplirá y no tardará más. Y Dios traerá respuesta. Y en los sequedales Dios hará correr nuevamente ríos, ríos de agua viva donde se había quedado seco. Más allá de mi mente, esperan al Señor, donde no hay, porque Dios hará que ríos vuelvan a fluir en los sequedales. Más allá del silencio. Esta vez el Señor no estaba en el escándalo, no estaba en el fuego. Esta vez el Señor estaba en el silencio. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guardar silencio es confiar en Él. Guardar silencio es esperar en Él. Has esperado, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Más allá de mi mente, donde no hay duda ni temor. Más allá. Espera en Dios. No te defiendas. Espera en el Señor. Porque Dios hará. Más allá de mi mente. Donde no hay duda ni temor. Adora al Señor. Adórale en medio de esa espera. Adórale en medio de esa espera. Guardar silencio ante Él significa confiar en Él. Guardar silencio ante Él significa que no te alteres, que no pierdas la paciencia. Porque la mano de Jehová no se ha agravado para salvar. La mano de Dios no ha cambiado para defenderte. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y cuando muchas veces nos preguntamos: ¿por qué algunos mueren jóvenes y otros tienen larga vida? Un día Dios te dará la respuesta. Tu hija está en las manos de Dios, gozándose desde hace tiempo. Ya no sufras por ella. Tu hija está en las manos de Dios desde hace mucho tiempo, gozándose. Y está mucho mejor que si estuviera aquí. Y está mucho mejor que si estuviera aquí.
y le alabarás al Señor con todo tu corazón, porque Dios ha conocido que en tu corazón no hay reproche. Tal vez ha habido pregunta, un porqué que yo no tengo respuesta, pero Dios sí lo tiene. Y lo más maravilloso, esa niña está gozándose en las manos de Dios desde hace mucho tiempo. ¿Acaso no puedo hacer yo las cosas nuevas, dice el Señor? ¿Acaso no puedo hacer yo las cosas otra vez y otra vez? Y así como el alfarero puede romper un vaso y volverlo a hacer si algo no le gusta, ¿acaso Dios no puede hacer eso con nosotros? Rompernos una y otra vez, quebrantarnos, hacernos pedazos y hacernos de nuevo, y hacernos de nuevo. ¿Acaso Dios no puede hacerlo? Por eso es Dios. Por eso es Dios. Por eso el proceso. Por eso el quebranto. ¿Acaso Dios no puede hacernos pedazos y levantarnos de la muerte? ¿Acaso Dios no puede hacer las cosas nuevas una y otra vez? ¿Por qué limitas a Dios como si Dios fuera un ídolo? Las veces que Él quiera lo puede volver a hacer, porque para Él no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, una y otra vez, en el nombre de Jesús, recibe, Padre, el ayuno de estos muchachos. Recibe, Señor, el ayuno de estos muchachos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe, Dios mío, a los que están en lo más recio del combate. Fortalécelos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Guardar silencio ante Jehová es esperar en Él. Aunque muchas veces te quieras salir de tus casillas y quieras perder el control, aunque muchas veces has querido extender tu mano para vengarte, aunque muchas veces has querido actuar como humano que eres, esperar en Dios es guardar silencio ante Él.